¿Qué tal, amigos de Adaptados Sport? Un saludo para todos ustedes. Feliz martes. Tiempo sin conectarnos por aquí. Realmente estamos trabajando. Estamos trabajando para mantenerlos siempre informados con todas las noticias del mundo del paradeporte, apoyando especialmente a nuestros atletas venezolanos. El día de hoy estamos súper emocionados porque los mundiales de para powerlifting y los para mundiales de para powerlifting y natación están por comenzar. Luego de haber sido suspendidos por el terremoto del pasado mes de septiembre, hay muchas expectativas. Primera vez que dos mundiales se hacen en una sola ciudad. Es un evento sin puntos precio. Importantes de este mundial es la asistencia de una gran cantidad de atletas, específicamente un número de 1.200 atletas de 89 países. Y la mejor noticia es que afortunadamente Venezuela pudo asistir a este mundial después de, bueno, de una situación de incertidumbre, porque no ha sido fácil el 2017 para los atletas paralímpicos venezolanos, pero lo mejor de todo es que Venezuela asiste a este mundial con cuatro mujeres superpoderosas. Una de ellas es Belkis Mota en paranatación, nuestra sirena en para powerlifting, Oriana Terán, Clara Fuentes y Nairobi Hernández. Después de, bueno, de tanta plática, queremos hacer un llamado para que aquellas personas que nos ven corran la voz y comenten y les digan que hay cuatro mujeres representando al país en este mundial sin precedentes. Y bueno, por supuesto, la invitación es para que estén atentos a todas nuestras noticias de este evento en la Ciudad de México, Mundial de para Powerlifting y para Natación por Adaptas. Bueno, y después de revisar, de grabar los videos pasados, nos acaba de llegar este correo de parte del Comité Paralímpico Internacional, donde nos da una guía. Básicamente nos enviaron un manual de medios donde aparece toda la información, perdón, toda la información referente a las reglas. Bueno, como lo comentamos anteriormente, aquí hay una información que hace referencia a lo que hablamos. La Ciudad de México es la primera ciudad en Latinoamérica que ostenta la realización de estos dos eventos a nivel mundial.